el elefante. Y habían dos cosas que hizo el domador. Una fue que caminara el elefante como muy para adelante y le tenían una marca, porque ese año agrandaron en la tarima más de lo que usualmente lo hacían. Y si tú veías, eso daba para gente, para personas bailando, pero no con elefante. O sea, los palitos que estaban debajo de esa tarima para hacer la tarima más grande sobre las sillas que se agarraron allí del teatro, es una cosa. Y luego esa vuelta al revés que hace el elefante, ese es como cuando te están bailando y tú no sabes bailar para el otro lado. Le dieron al elefante esa vuelta y nosotros habíamos practicado otra rutina. Yo creo que el domador se emocionó de ver lo lindo que había quedado toda la producción. Pues cuando nosotros practicamos allí mismo, pero sin el resto de las personas. Y ese elefante entraba perfectamente por detrás, hay una puerta suficientemente grande, entró. Lo monté atrás, entramos con el elefante. Luis se llamaba el elefante. Sí, dio miedo. Espectacular, y todo el mundo. Cuando dio la vuelta, sí, porque como no habíamos practicado eso, tú solamente en esos elefantes, y creo que así se hacen normalmente, te agarras como de un collar que ellos tienen acá, suficientemente para agarrarte la mano, pero no tienes una silla, no estás agarrado, no tienes nada. O sea, yo estaba a pelo y agarrada de un collar que tiene el elefante. Y claro, como yo primero tenía las manos abiertas, cuando da esa vuelta, yo pensé que iba al piso. Pero no por el elefante en sí, sino por el. Porque me sorprendió. Muy mansito el elefante. Sí, y es una anécdota.